Hola, soy Amal Hermes de Vivian Hertz en Spain. Hoy voy a enseñarte cómo vas a hacer trenza francesa o trenza se llama de pescado. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Peinamos primero el pelo. Cogemos un poco un mechón del pelo de aquí y dividimos esta en dos. ¿Sí? Y ahora tenemos dos mechones del pelo. Entonces uno, ¿sí? Dividimos en dos. ¿Sí? Cogimos un poco de pelo y ponemos aquí. ¿Sí? Y luego vamos a coger un poco de pelo de este lado y ponemos aquí. Y un poco de pelo de este lado, ponemos otro lado, cogemos aquí un mechón de pelo y ponemos en este lado. Entonces, ahora tenemos dos, ¿sí? Cogemos un poco de pelo de este lado, ponemos aquí y cogemos un poco de pelo de aquí. Y ponemos así. Entonces siempre vamos a tener solo dos en nuestras manos. Cogemos un poco de pelo de aquí, ponemos allá. Y un poco de pelo de aquí. Y así vamos a hacer una trenza de pescado. ¿Sí? Sí. Entonces poco de pelo aquí. Cogemos de este lado y ponemos aquí. Poco de pelo de aquí allá. Entonces siempre vamos a tener dos en nuestras manos. Y cogemos un poco de pelo de aquí. Aquí. Poco de pelo de aquí. Aquí. Y ahora vamos a coger un poco de pelo de aquí, así. Siempre vamos a tener dos en mano, poco de pelo de aquí, así. Ahora un poco de pelo de acá, así. Poco de pelo aquí, sí. Y ahora cogimos este pelo, ponemos aquí. Y así vamos con toda la trenza. Poco de pelo aquí. Poco de pelo aquí. Entonces, cogemos este pelo, ponemos aquí y así vamos con la trenza. Ahora tenemos dos, poco aquí, poco de pelo aquí. Las dos juntos, seguimos con nuestra trenza. Siempre vas a tener solo dos en tu mano. Un poco de pelo, así. Una trenza de pescado se llama. Es muy bonita. De pescado. Sorry, pescado. Y se llama también trenza francesa se llama. Pero más pescado porque parece una muy fácil. Tan fácil, sí. Y ahora estamos casi terminando
con nosotros trenza. Entonces vamos a poner una goma aquí. Sí, así es la trenza. Vamos a hacerla un poco más. Sí. Sí. Y ponemos aquí una bonita lazos. Sí, esa es la trenza. Puedes abrirla un poco y puedes dejarla así. Es muy fácil hacerlo, tan bonita. Sí. Esa es la trenza de la pescado. Sí. Espero que lo gustas, ¿ya? Sí. Muchas gracias por estar conmigo. Chao.